El número de muertos por coronavirus en el Reino Unido se eleva a 26.097 personas frente a los 21.678 contabilizados el día anterior, al incluir por primera vez los datos de fallecidos en residencias y domicilios de Inglaterra. Con esta nueva cifra, Reino Unido se convierte en el tercer país del mundo en defunciones por COVID-19 tras Estados Unidos e Italia. El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, detalló que las muertes que entran ahora en los registros corresponden a casos ocurridos entre el 2 de marzo y el 28 de abril, por lo que no responden a un incremento repentino de la mortalidad. Como ayer anunció el secretario de Salud, estamos pasando a un sistema mejorado de información diaria de los muertos, de modo que todos son incluidos si los individuos han dado positivo por COVID-19 en lugar de solo los hospitalizados. Las nuevas cifras contabilizan a personas que dieron positivo a un test de la COVID-19, pero no incluyen a quienes fallecieron sin someterse a una prueba diagnóstica, aunque un médico se refiriera al nuevo coronavirus como posible causa de la defunción en el certificado oficial. Con los decesos que ahora se incluyen en el sistema de conteo del gobierno, el Reino Unido se sitúa en tercera posición por detrás de Estados Unidos, con 58.529, e Italia con 27.682.